Balance de esta carrera tan importante para vos por la localía. Bien, la verdad que buen balance. Logramos un puesto 6. Acá en Neuquén quizás nos hubiese gustado estar un poquito más adelante, pero sin duda que es un gran resultado. Agregándolo al podio que hicimos en Viedma, estamos bien parados en el campeonato, con un auto contundente, con buen ritmo, un motor que está funcionando bien y bueno, agradecido a todo el equipo, mérito de ellos por hacer un gran trabajo en boxes, así que felicitaciones para todo mi equipo y ahora a seguir trabajando para el resto. Sin duda, porque de eso se trata, ¿no? Cuando uno no está en condiciones de absolutamente pelear por el primer puesto, de ganar, la fase regular es para ser inteligente y sumar fuerte. Sin duda, hay que estar siempre, tratar de estar entre los 10. Bueno, hicimos puesto 2 en la primera, puesto 6 en esta. Y estoy seguro que vamos a funcionar mucho mejor en las que vienen. ¿Cómo le fue con la estrategia, con el trabajo del equipo? Oh, re bien. Avanzamos 4 posiciones en boxe. Después pudimos avanzar 2 más en pista. Así que, bueno, muy contento por el resultado que se dio. Ahora, como te digo, a seguir trabajando con mucho entusiasmo para lo que viene. Hasta la próxima. Saludos grandes para todos.